placa. Muchas bellezas el día de hoy. Está Lili, está Amelia, está Ivy Queen. Puras mujeres guapas. Ahí esperamos a la Ivy. Sí. Bueno, mire, siguen las malas noticias en el mundo de la música grupera. Al parecer, uno de los ex integrantes de Montes de Durango ha sido secuestrado. Ay, sí, qué malas noticias, de verdad. Y bueno, los detalles y toda la información nos la tiene nuestra reportera Erika Garza, en vivo desde Los Ángeles, California. ¿Cómo estás, Erika? Qué malas noticias, oye. Oye, la verdad que es muy lamentable y muy penoso lo que les voy a contar. Buenas tardes, Lili, Carlitos, público chulada. Sigue la ola de violencia, como lo están diciendo ustedes en México. Tengo información de dos secuestros de artistas en México exclusivo para El Gordo y la Flaca. Primero les platico de un súper vocalista, hablo de Manuel Ortega, el ex vocalista de Montes de Durango, también conocido como El Meño, ahora con Uranio Musical, que se dice fue secuestrado el pasado fin de semana en el estado de San Luis Potosí, en México. Fuentes allegadas al artista me contaron que tristemente los secuestradores pidieron $500,000 de rescate a sus familiares y solo lograron recaudar alrededor de $200,000 para rescatarlo. Dicen que Manuel Ortega fue liberado ayer, señores, y que se encuentra recuperándose en un hospital de Durango y que lo golpearon tan feo, Lili, Carlitos, que está irreconocible nuestro gran amigo Meño Ortega. La verdad que mandamos nuestros pues más deseos, lindos deseos para él, para su familia, para su abuelita, que yo sé que está muy preocupada por él. Oye, el otro Erika, se trata de un artista. Esto ya fue confirmado por la policía judicial, o sea, ¿está involucrado el gobierno en esto o simplemente fue algo privado, familiar? Mira, de lo que yo estoy viendo ahorita y las fuentes allegadas a él, al parecer lo quieren mantener muy privado. Las personas que me informaron de esto son personas que lo conocen muy bien. Lo bueno es que ya está fuera de peligro. Sí, qué bueno, qué terrible. ¿Y cuál es la segunda mala noticia para acabarnos de agriar en el momento? Ay, no, la verdad que me da tanta pena dar esas noticias, pero el otro posible secuestro se trata de un artista llamado El Patrón de Durango, que me cuentan por allí que fue secuestrado en el estado de Durango, México, y tiene más de 2 meses sin aparecer. Algo muy triste, muy lamentable, la verdad. Y triste también el que las personas no quieran envolver la mayoría de las ocasiones a las autoridades, porque esto aparentemente puede hasta atrasar el proceso y puede ser más problemático que de ayuda. Le puede costar la vida al secuestrado. Le puede costar la vida, o sea, sé que la situación en México sigue más que peligrosa. Y bueno, ¿qué podemos decir? Pues nada, esperar que las cosas se mejoren. Y lo más triste, Lili y Carlitos, es que he hablado con agrupaciones, he hablado con artistas, les pregunto, ¿tienen planes de regresar en México? ¿Van a seguir presentándose en México? Todos dicen que sí, que es trabajo y que se encomiendan a Dios para que Dios los proteja. Pues ojalá que no siga esta violencia con nuestros artistas. No, pero pues ahora me voy con noticias un poquito más lindas, más frescas. Y este fin de semana, señores, este viernes y sábado, esperamos con ansias la presentación de Pepe Aguilar aquí en la ciudad de Los Ángeles. Se presenta en el Gibson Amphitheater, y pues todo mundo, hasta nuestro productor aquí en Los Ángeles, va a estar en primera fila watchando todo. Tuvimos la oportunidad de platicar con Pepe Aguilar y precisamente nos dio su opinión sobre la violencia de México. Aquí está. Yo no estoy aquí porque esté huyéndole a México. Yo creo que todos le tememos a algún posible peligro, pero dejar mi vida, dejar de hacer lo que hago, pues no. Tengo que encomendarme a Dios. Ahí lo tienen, pues. ¿Ve? Todo mundo, hasta Pepe Aguilar, igual, dice lo mismo. Oye, Erika, fíjate que Pepe Aguilar es una de las personas que más activamente ha criticado y ha tratado de hacer algo a través de Twitter, a través de sus páginas de internet, tratando pues de quejarse por un lado y de concientizarnos acerca del problema de violencia en México. Yo le contesté un Twitter hace poco diciéndole, bueno, escribe un disco, haz lo que tú haces, canta a favor de la paz, canta a favor de la unidad en México. Espero que tome esto pues con tanta pasión como ha tomado el Twitter y que haga música para que ayude, ¿no? De alguna manera esto. ¿Qué más te dijo? ¿Qué más te dijo Pepe Aguilar? Oye, déjame, te cuento también, pues hace tiempo se preguntaban qué va a pasar con la hacienda, el rancho que tienen en Zacatecas, la señora Flor Silvestre, de que compartía con mucho tiempo con el señor don Antonio Aguilar, que en paz descanse. Hubo especulaciones de que se iban a deshacer del rancho por el mantenimiento, que estaba muy caro. Yo les digo, yo me crié en un rancho y es súper caro cuidar un rancho. Esto fue lo que Pepe tuvo que decir del rancho este en Zacatecas. Ella sabrá qué va a hacer en su casa. Es una casa grandísima de 5 acres en medio de la ciudad.
No, o sea, definitivamente mucha casa para una mujer sola. Entonces ella puede hacer lo que ella quiera. Así es. No sabemos qué va a pasar con la casa de Doña Flor Silvestre en Zacatecas. Ojalá nos invite porque me han dicho que caballitos y animalitos y muchas cositas bonitas por allá. A la fiesta de clausura, Erika, que nos inviten. Oye, pues mandas fotos y te invitan. Te mandamos un besote. Muchas gracias por tus noticias. Un besito, mi amor, por todas esas entrevistas. Cuídate. Qué bonita carita sin bigotito, ¿eh? Gracias, mira, gracias. Gustó. Envidiosa, que no te salen estos bigotes a ti. ¿Qué tú sabes?